Ok, hola amigos, hoy voy a mostrarles cómo reparar este objetivo. Es un Nikkor 135 mm f3.5, un objetivo excelente para hacer retratos. Y bueno, este lo obtuve en un intercambio de objetivos que tuve hace unos meses atrás. Este fue el bonus. Y cuando lo cambié, no me di cuenta que tenía un poco de hongos aquí. Esperen a ver si. Ah, ok. Aquí sí los ven con el reflejo. Si ven esos hongos. Ok. Vemos esos hongos. El objetivo también está un poco sucio al interior. Y aquí en la parte de atrás vi que había como una espora de hongo. Bueno, es ese puntito que ven ahí. Aquí en la sombra. Ese puntito, y pienso que es una espora de un hongo porque tiene un halo alrededor. Ok, bueno, ya hablamos bastante del objetivo y vamos a desasemblarlo. Y para hacerlo, bueno, ya vieron aquí, quité la goma, que es lo que toma más tiempo para quitar. ¿Y por qué quité la goma? Porque quería acceder a este tornillo que está aquí, que hay que solamente aflojarlo, no retirarlo. Y esto me va a permitir de aflojar este anillo aquí. Que ya saco. Aquí sale este anillo. Y de este anillo, pues veo ahora otro tornillo. Misma historia que antes. Solo lo tengo que aflojar, no retirarlo. Y esto me va a permitir está un poco apretado aún. Okay, ya está bien. Y este me permite de quitar este anillo. Y una vez ya este anillo fuera, muy fácil, sale todo el grupo óptico. Aquí tengo la parte mecánica y pues como pueden ver la parte mecánica para mí está en buen estado, pero si tienen una que por ejemplo está bloqueada o está muy fuerte para mover, es porque la grasa está seca. Y para hacer esa limpieza, pues hay que acceder a estos tres tornillos para retirar este anillo, que les va a permitir acceder a esta pieza aquí, que una vez aflojándola ya se puede salir el eicoil del focus. Muy importante, marquen cuando sale, porque si no van a tener dificultades para ponerlo de vuelta, y ya pues pueden limpiar el objetivo bien. Venimos a lo que nos interesa, es la parte óptica. Entonces aquí vamos a desarmar esto. Aquí, como pueden ver, hay un poco de pegante y el pegante está al interior. Ya lo disolví antes utilizando alcohol isopropílico a 100%. Déjenme acercarme un poco. Y una vez ya el alcohol, el pegante disuelto, se puede retirar este anillo aquí, y ya con el anillo fuera, pues el lente que nos interesa sale, y aquí pues ya podemos limpiar los hongos. Ok, no voy a hacer la limpieza inmediatamente, que les voy a mostrar el resto. Ok, ya la otra parte está aquí. En la parte de atrás no les mostré el puntito este que quiero quitar. Misma historia, hay un agujero aquí con pegante. Le puse de nuevo alcohol isopropílico hasta que ya aflojó. Y aquí ya puedes atornillar este elemento. Y aquí pues ya veo el puntito que me interesa. Y tengo el diafragma aquí, y
Como es normal, toda esta parte del diafragma tiene un poco de polvo. Eso es porque están todas estas aberturas en el diafragma que permiten que con los años ingrese polvo. Ok, esto también lo podré limpiar. Si necesitan desarmar el diafragma, necesitan sacarlo por este lado, o sea, por el frente. Y para hacerlo, pues el mismo tratamiento de antes, tienen aquí pegante, ponen alcohol o no sé, alcohol para disolver el pegante y ya desatornillan esto, sacan la lente que está aquí en el medio y pues ya pueden sacar el diafragma. Ok, esto es el desarmado del lente, bastante simple como se dieron cuenta. Ya voy a ir a buscar mis instrumentos para limpiar las ópticas y pues ya nos vemos en unos instantes. Venga. Ok, los super amigos, estoy listo para limpiar el objetivo. ¿Qué tengo para limpiar? Tengo aquí la perita para soplar, tengo el papel óptico. Con este papel óptico no sean tacaños, compren el que está más caro, que igual la diferencia de precio no es mucha. Y la diferencia se ve casi inmediatamente. Tengo el alcohol isopropílico 100%, tengo el alcohol isopropílico disuelto. De hecho, bueno, es el revés, pero no, poco importa. Creo que es todo. Y una brochita que tengo aquí para limpiar el polvo. Ok, esta chupita que tengo acá, que es la que voy a utilizar primero para agarrar mi lente. Ok, esto para recordarles el lente que tiene champiñones, hongos, es este. Así que lo que vamos a hacer es lo vamos a atacar directamente con el alcohol isopropílico. Nos va a eliminar todos los champiñones. Ya una vez el alcohol, le pongo un cuadrito de papel óptico y vengo aquí con mi otra chupita a hacer movimientos circulares. Aquí, up, ya está limpio. Esta parte no necesita nada, la voy a soplar solamente, que ya está muy bien. Luego pues inserto el lente, bastante fácil, y pues lo voy a instalar inmediatamente. Con eso ya habré terminado por este lado. Ya estuvo. Aquí esta partecita tenía solo una espora de hongo. Lo soplo únicamente, no necesito limpiarlo. Y a veces es mejor porque cuando empiezas a limpiar nunca vas a obtener el mismo resultado que el lente de fábrica, porque en las fábricas tienen agentes para limpiar, tienen salas limpias, salas limpias que quiere decir sin polvo. Y pues en casa no tenéis nada de esto, entonces lo mejor solo soplar. Ya le sacamos el polvo. Aquí remontamos este lente. Ya con la parte óptica ya prácticamente acabamos. Lo que estuvo muy bien y muy rápido. Ahora bien, ya vamos a... Esperen, cojo aquí el focus. Ya vamos a montar el lente. También bastante simple. Aquí lo que voy a hacer es voy a mover esta barrita para cerrar el diafragma. Aquí mi diafragma está cerrado a 32. Aquí ya estoy a 32. Y ahora lo que tengo que hacer es venir y poner la barrita aquí entre estas dos barras y
Sí, todo está bien. Normalmente aquí este tornillo que me indica la posición en la que debo meter el grupo óptico entra directamente y pues ya aquí me queda únicamente venir a atornillar esto. Aquí lo aseguro. No hay que apretar mucho, solo apenas fuerce un poquitín, ya se detienen. Y luego poner esta pieza aquí. Y ya el lente está de nuevo armado y funcional y va a andar por durante los próximos 40 años. Me hace falta poner el caucho este, pero ya como pueden ver, la limpieza del proceso es bastante simple. Vamos a terminar aquí con el lente frontal, mientras que les cuento otras cosas. Bueno, ya vieron, este lente es muy muy sencillo de limpiar, muy sencillo de desarmar, muy sencillo de rearmar. Así que si lo encuentran muy barato en algún lado, hagan como yo, lo compran. Este me debió costar $15 y después de unos 20 minutos de trabajo ya está como nuevo y listo para seguir trabajando. Gracias por haber visto mi video y nos vemos en una próxima ocasión, chicos.